tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición más de El ADN de la Noticia. Hoy vamos a atacar temas que actualmente están en la agenda y que es importante debatir. Esta semana saltó a luz casos de presuntos hechos de agresión en la Academia Militar. Y como todos sabemos, hay muchos aspirantes, muchos jóvenes que quieren ir a la Academia Militar y también muchos padres que de repente están preocupados. Hoy vamos a aclarar todas las dudas porque tenemos invitados especiales. Y por otro lado, no se pueden perder, en el siguiente bloque tenemos una entrevista exclusiva con un analista internacional, un analista de seguridad. Hablamos del general retirado Juan Carlos Buitrago, él es colombiano, y vamos a hablar sobre crimen organizado, economías criminales, contrabando, productos que salen de Paraguay y llegan a Colombia y a partes de la región. Así que imperdible también están los dos temas el día de hoy. Y sin más preámbulo, damos la bienvenida ya a nuestros invitados del día de hoy. Saludamos primero al ministro de Defensa, el general retirado Óscar González. Bienvenido a El ADN de la Noticia. También el general de División Damasio López, que es comandante del CIME, el Centro de Instrucción Militar del Ejército, y al coronel Ernesto Cabrera, que es fiscal general militar, que esta semana muchos se enteraron de que existía un fiscal general militar, así que vamos a pasar directamente a debatir. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, buenas noches, Fátima, y estamos a disposición tuya y de la audiencia. Bueno, empezamos con el ministro, ya que él maneja la parte política, prácticamente es el vocero de este tipo de hechos que están saliendo a luz. Luego vamos a tener la parte más técnica, jurídica, con el fiscal general, y también cuando hablamos de la institución, vamos a tener con el general Damasio López, que nos va a dar varios puntos importantes a tener en cuenta. Bueno, hoy nuevamente salió a luz otros casos. ¿Cómo están manejando a nivel político, por sobre todo porque anteriormente estos casos se guardaban y ahora fueron ustedes, las instituciones, tanto el Ministerio de Defensa como las Fuerzas Militares, las que sacaron a luz estos hechos, ministro? Así mismo, es una política de transparentar todo desde el Ministerio de Defensa. Y es por eso que esta tarde estuvimos comunicando a la opinión pública que la existencia de dos casos más de abuso de autoridad por parte de cadetes de cursos superiores. Y bueno, esto informamos con responsabilidad porque creemos que es la manera en que definitivamente vamos a erradicar estas costumbres funestas que tienen algunos que estudiantes militares que equivocan totalmente el camino. ¿Cuál es el mensaje al dar a conocer estos hechos y dar también detalles, no íntegramente, porque sabemos que está en proceso, existe la presunción de inocencia también en la justicia militar, pero qué mensaje se quiere dar a la ciudadanía al comunicar estos hechos? El mensaje es claro, no vamos a permitir hechos de violencia en los cuarteles. Es más, la intervención de la justicia militar es rápida, es contundente. El anuncio que hice esta tarde de que habían dos casos, dos cadetes de cursos superiores, como te dije anteriormente, Fátima, ahora, en este momento, acaban de informarme que la jueza que está interviniendo en la Academil decretó la detención de los dos cadetes. Esta noche misma van a ser trasladados estos dos cadetes al penal militar de Viñascué, en donde van a guardar van a estar detenidos, y mañana seguramente van a declarar ante el juzgado, y que esperemos que esa detención la convierta en prisión preventiva. Vamos a ser implacables, no vamos a permitir estos hechos, estos desmanes, porque no es esa la función del militar. Bueno, y ahora pasamos, ya que el ministro acaba de decir que se ordenó la detención, que después podría convertirse en prisión preventiva también similar a la justicia ordinaria. El fiscal general militar, el coronel de diplomado Estado Mayor Ernesto Cabrera, para que nos diga, bueno, ¿los mismos delitos se les imputa a estos dos casos más? Conforme a la información preliminar que tenemos, prácticamente son los mismos hechos punibles. Abuso de autoridad, lesión
en principio. ¿Y desobediencia también la era? ¿O y en realidad, no? En realidad la desobediencia se da. En razón de que desde el momento que un aspirante o un postulante ingresa a las Fuerzas Armadas, recibe instrucciones. Y dentro de esas instrucciones, los superiores constantemente le están insistiendo sobre qué está permitido y qué no está permitido. Si un cadete, si el cadete que actualmente está ya en prisión, él sabía que no podía hacer eso, incurre en desobediencia a sus superiores. Pero en el caso que se está investigando ahora, hasta el momento tenemos abuso de autoridad y lesión. Y consecuentemente va a traer desobediencia. ¿Y son de los últimos años también o...? La información que tengo es que es un cadete de cuarto año y un cadete de tercer año. ¿Y qué pasa si, coronel, ellos pierden su carrera, esos 4 años de instrucción, prácticamente se quedan cero? Bueno, eso ya va a depender del proceso. Así como yo como fiscal general tengo la obligación de perseguir el hecho punible del delito, ellos tienen el derecho de tener abogados, defensores, y se le da todas las garantías procesales que establece la Constitución Nacional y el Código Penal Militar. Ya al final del proceso se va a determinar si son condenados o son absueltos. Conforme a esa situación, pueden perder la carrera y si son absueltos, no pierden la carrera. ¿Y la víctima de esta agresión es la misma persona o serían otros cadetes? Otros cadetes también. Otros cadetes. Hay que decir, perdón, Fátima, que estos casos son, en cuanto a la lesión física, son mucho más leves que el que nos ocupó anteriormente. Pero eso no significa que vamos a dejar pasar, porque el hecho de abusar del poder, ese hecho es el que estamos condenando y estamos persiguiendo implacablemente. Ahora la pregunta para el general Damasio López, que es el comandante del CIME. ¿Cómo se maneja esto a nivel institucional? Lo que a muchos le preocupa es que de repente la víctima no quiere delatarle a su agresor. ¿Hay algún tipo de código que se viene arrastrando y que se habla también para erradicar eso dentro de la academia general? Sí, y en eso estamos, Fátima, justamente... En base a algunas experiencias también que ya se tuvo, ¿verdad? Se tiene esos datos, esos detalles, pero tenemos nosotros responsables, gente ahí que tiene que estar controlando todo eso, ¿verdad? Para que no se cometa eso. Y la gente afectada también tiene la seguridad de que si ellos denuncian, delatan, como está pasando ahora, que también a ellos se le va a estar apoyando. En eso estamos. ¿Hay algún tipo de reformas que van a hacer como para poner más fuerte el tema de derechos humanos ahí dentro de la academia? Así mismo, Fátima, actualmente estamos en un proceso de cambiar la malla curricular, mejorar, y en eso vamos a insistir bastante referente a todo lo que refiere a la parte de derechos humanos y derechos internacional humanitario. En eso estamos. Se va a aplicar eso en todas las instituciones de enseñanza de la Fuerza Armada y del Ejército. En eso estamos. Ahora, nuevamente para el fiscal general, el coronel Cabrera, lo que a muchos no le queda claro es la justicia ordinaria versus la justicia militar, ¿verdad? Tenemos la justicia ordinaria que también está tomando declaración, pero ¿cómo se decide a qué fuero va? ¿Si a la militar o a la ordinaria civil? Bueno, lo que es importante saber, la justicia militar actúa de oficio. Dice la Constitución Nacional en su artículo 174 que un hecho punible es militar o un delito es militar cuando es cometido por un militar en servicio activo en ejercicio de funciones castrenses. Para mí como fiscal militar para la Suprema Corte de Justicia Militar, el hecho ocurrió en una institución militar, academia militar, cometido por un personal militar, en este caso aspirante oficial, un cadete de cuarto curso, y la víctima, un cadete de segundo curso que está internado. Entonces, reúne todos los requisitos. Ahora, hay delitos o hechos punibles que existen solamente en el Código Penal Militar, como el abuso de autoridad y la desobediencia. Le llamamos a eso delitos típicamente militares, en donde nosotros vamos a coincidir con la justicia ordinaria es en la lesión grave.
En el caso de que se produzca conflicto de intereses, la institución que va a resolver es la Corte Suprema de Justicia, que es la que va a decir si el expediente va a ir a la jurisdicción militar o a la jurisdicción ordinaria. Pero la Corte Suprema de Justicia... del Poder Judicial. Del Poder Judicial, sí. O sea, la máxima autoridad, el máximo tribunal, como se le dice, ahí entiendo. Después de que ustedes culminen, digamos, el proceso, ¿eso se deriva a la Corte Suprema de Justicia? No, esto puede darse porque, como le dije, el procesado tiene derecho a un abogado defensor que va a ejercer su defensa, valga la redundancia. Y se puede plantear al inicio ya. Tenemos casos que están pendientes de resolución en la Corte para determinar a qué jurisdicción va a corresponder el expediente. ¿Pero tipo una consulta se le hace o una aclaratoria? No, se traba un conflicto de jurisdicción normalmente y se eleva a la Corte. Ah, y la Corte resuelve. Y la Corte dice, bueno, la Corte dice, Sí, ¿a cuál jurisdicción va? Ministro, ya que maneja la parte política, como decíamos así, institucionalmente, ya que usted habla también con los padres de las víctimas, ¿ellos están conformes con la actuación que están dando hasta el momento? O sea, ¿no tienen inconveniente en eso? Sí, bueno, hablar de que estén conformes, yo no quiero decir eso, ¿verdad? Pero el caso de la... del cadete González, que está internado. La madre y la abuela están cuidándolo en el hospital como acompañante. Estamos nosotros en contacto directo con ellas. Permanentemente yo me voy... O sea, se sienten respaldados por... Sí, es que están respaldadas. Y, por ejemplo, la madre me manifestó que que su hijo... estaba preocupado por cómo va a continuar en la carrera. Y bueno, yo tomé esa inquietud, le dije a la madre que tiene todas las garantías. Es más, entré junto al cadete porque consideré conveniente que él tenga esa tranquilidad. Hablé con él, le di todas las garantías, le dije que va a continuar con la carrera, por más de que vaya a tener unos 6 meses de reposo. Igual él puede continuar estudiando, puede asistir a las clases y no hacer ejercicio físico, ¿verdad? Y bueno, es más, el propio presidente de la República se comunicó con el cadete telefónicamente, yo oficié de nexo, y se expresó en los mismos términos. Le dio todas las garantías, todo el apoyo y que tenga la confianza en que él va a continuar con su carrera. En ese sentido, estamos actuando de una forma clara, de una forma contundente también para contener a los familiares, porque nosotros tenemos que ponernos en el lugar de la mamá, de la abuela. Es un golpe muy duro para ellos, para ellas, y esperamos que con la recuperación satisfactoria que está teniendo el joven, y con la sanción al culpable, los familiares esperemos que se queden más tranquilos. Para el general López, a nivel institucional y de los alumnos también dentro de la academia, ¿esto también le afecta a todos los alumnos luego de estar ahí dentro de la institución, de escuchar y también generar preocupación en los padres de estos aspirantes? Sí, Fátima. Estoy seguro de que también afecta a todos los cadetes en sí, ¿verdad? Pero también esta medida que se está tomando a ellos también le da la seguridad, la fortaleza de que un personal que cometa eso va a ser sancionado. Eso también, ellos van a estar seguros y también los familiares van a estar seguros de eso, que no se va a dejar pasar y no se va a apañar, como dice mi general, no se va a apañar. Eso es la seguridad que ellos van a estar teniendo a partir de ahora. Ahora, cuando ingresan institucionalmente también a nosotros también. Es bueno, porque ya queda como referencia de que sí se va... Se deja precedente. Se deja precedencia. Ahora, cuando ingresan en la academia, además de los exámenes intelectuales, ¿también hay algún examen psicológico? Sí. Donde se pueda detectar que alguien es agresivo. Así o no mismo, agresivo. La primera prueba que se le toma a ellos es el psicológico. Esa es la primera cuando se presentan para el ingreso a la academia. Una vez que pasen la parte psicológica,
rinden el examen médico, como nosotros le llamamos, el examen físico y último el examen intelectual. Pero la primera prueba que se le hace es el test psicológico. Pero estas conductas son más, como dice, problemas de indisciplina, de personalidad, de la propia así, conducta, valga la redundancia. Así mismo, muy cierto. Más bien, por ese lado. ¿Y conversaron ya con el joven de cuarto año que está siendo procesado, el que manifiesta? Sí, conversamos acá justamente con personal de la justicia militar, conversamos y por supuesto él también, también dice que no es responsable, pero se tiene todas las pero pruebas. Existen sí. Testigos. Claro, claro, así mismo. ¿Y de esa agresión solamente participa una persona o actúan así en bloque o en grupo? Y por la experiencia, por lo que los datos que tenemos, una persona, el que actuó. Una sola persona. Para el fiscal general, otra vez, ¿tienen otros casos de años anteriores? O sea, ¿tienen jurisprudencia, algunas estadísticas de hechos de violencia dentro de la academia? Siempre se tuvo. Lo que no tengo en mente cuáles, pero tengo. Sí, en algunos casos han sido condenados. La mayoría que fueron condenados salieron. Fueron expulsados de la academia militar. Resulta que cuando se toma conocimiento, siempre se interviene. Muchas veces no se toma nomás como conocimiento. Eso hay que aclarar también. Porque de repente me había dicho una colega tuya que me dio a entender que somos cómplices. Y no es cierto. Nosotros lo que... O sea, a nosotros nos perjudica una conducta de esta naturaleza. Entonces, cuando tenemos conocimiento, actuamos de oficio. Inmediatamente actuamos. Pero muchas veces no se sabe. A veces se sabe en otro lado. Mucho después. Sí, y después. Y bueno, cuando tenemos conocimiento, intervenimos. Y ustedes que estaban en la academia, ¿por qué de repente uno no quiere contar el tipo, el traidor del grupo, o como se dice vulgarmente, el yaguaí, el que rompe el código de honor prácticamente, o por qué de repente justamente eso? Esa es una tarea pendiente que tenemos. En la malla curricular falta algunos ajustes para desechar definitivamente esa mala costumbre que tienen los cadetes de no querer denunciar hechos de violencia. Pero esa es una realidad y que vamos a combatir a la luz de estos últimos acontecimientos, sobre todo. Porque está el famoso descuereo que algunos orgullosamente luego cuentan, que es típico de dentro, pero cuando ya llega a la violencia y que un joven vaya al hospital, ahí sí ya preocupa también, no solo a los padres, sino a la sociedad misma, porque hay muchos que de repente quieren seguir la carrera, pero ya como que satanizan ya la academia, por ejemplo, en ese claro, aspecto. Estos hechos perjudican, pero terriblemente a la imagen de las Fuerzas Armadas, no solamente de la Academia Militar. Y es por eso que nosotros estamos muy decididos a combatir esto de frente, sin ocultar nada. Claro que una conferencia de prensa para anunciar hechos de violencia en un cuartel nos perjudican a nosotros, pero eso no nos va a detener para... O no va a hacer que ocultemos y que estemos queriendo maquillar eso. De ninguna manera. Vamos a clarificar todo y esa decisión está tomada. ¿Y hay algún tipo de charla que se le da? Porque en los colegios, por ejemplo, cuando hay casos de bullying, ¿verdad? Que no es igual, ¿verdad? Se resuelve en grupos. Y si hay algún tipo de protocolo que se sigue para tratar el problema a nivel institucional, pero ya entre todos los aspirantes o no. Fátima... existen seminarios que se preparan a nivel Comando de Institutos Militares de Enseñanza, a nivel Ministerio de Defensa. Desde el Ministerio de Defensa, y el doctor Cabrera es uno de los integrantes, tenemos una comisión que recorre los cuarteles para instruir sobre estos temas. Es más, las veces que puedo, y que es casi siempre, yo mismo me voy e intervengo en el seminario. Y les digo con todas las letras qué es lo que no hay que hacer, y el que no entienda a las buenas se va a enfrentar a la justicia, va a ir a parar a la cárcel de Viñascué y va a ir de baja, deshonrosa. En esos términos, yo mismo suelo hablarles a los cadetes de la academia y a los otros institutos de enseñanza. Claro que hacemos el esfuerzo en la prevención, pero cuando la prevención no es escuchada,
los principios de la prevención no son escuchados por algunos energúmenos, le voy a llamar de esa forma, entonces está las medidas drásticas que vamos a tomar. ¿Esta medida de baja deshonrosa implica que ya no puede seguir la carrera militar o que puede empezar de cero? Nunca más. El que sale de baja ya no puede ingresar nunca más a las Fuerzas Armadas. Es muy triste, entonces imagínense que por un hecho de agresión o un impulso que tenga un joven, de repente sus sueños de ser militar ya terminaron, al menos acá en el país o internacionalmente también implica eso, ¿verdad? No es triste, Fátima, ¿sabes por qué? Porque ellos saben perfectamente que lo tienen que hacer. Es indignante, eso sí. Y perdón que te corrigió un poco. No, pero como ustedes pasaron, también saben que la disciplina le hace a un uniformado, ¿vale? La disciplina te tiene que llevar hasta el último día de su vida, porque... Sí, es muy diferente la disciplina, es muy diferente el entrenamiento duro, esas cosas son diferentes. El maltrato, en vez de fortalecer al soldado, lo debilita, le deja sin personalidad. O sea, que le estamos perjudicando gravemente a una persona cuando le sometemos a maltratos. Ahora, el entrenamiento sí, tiene que ser duro, y la disciplina también. Ahora, los tres procesados, ¿qué implica la prisión preventiva en la cárcel de Viñascué? ¿Qué implica que se queden por un periodo determinado, también como en la justicia ordinaria, hay revisión, pueden salir o cómo es el proceso? Hay que partir de la base que el sistema de la justicia militar es más duro que la justicia ordinaria. ¿Y por qué eso es así? Mucha gente no entiende esa parte. Sencillamente porque los integrantes de las Fuerzas Armadas somos depositarios de las armas de la nación. Consecuentemente, las leyes militares son más duras. Mientras tiempo, o sea, la figura que tenemos dentro de del Código Penal actual es la de prisión preventiva y revocatoria a la autoprisión. Los abogados, la defensa, porque yo también fui, en algún momento de mi carrera fui defensor de reos militares, los abogados de la defensa normalmente plantean una revocatoria luego de ciertas diligencias realizadas a favor del defendido. Tiene ese derecho el procesado, y sus abogados, los abogados defensores normalmente lo hacen valer. Hoy me toca ser fiscal general militar, me toca perseguir, y lo más probable es que yo me oponga a ese pedido. Es como la libertad ambulatoria o la revocatoria, pero que igual sigue sometido al proceso. Por más que, pero queda a criterio del juzgado determinar eso. ¿El juzgado es una sola persona o tienen un tribunal? No. En la justicia militar, el juzgado de instrucción está integrado por una sola persona, una juez en este caso concreto, con su secretario, su actuario. Para el juicio también es un solo juez. Para el juicio también, pero no es la misma juez que está investigando la que va a sentenciar. De otro fuero. Sí, esa ya es la... también es una oficial femenina. Es el juzgado de primera instancia. En este momento el proceso está en el juzgado de instrucción. Terminadas las diligencias. Que será dentro, como juzgado de garantía, sí, más o menos. Exactamente. Terminadas las diligencias dentro del periodo establecido, dentro de la investigación, terminadas las investigaciones, se eleva al juzgado de primera instancia, que es el que va a tomar la decisión. ¿Y solo se hace por papeles o se hace también como un juicio presencial? No, todo por escrito. Todo como anteriormente era la justicia ordinaria también. Así mismo. Y después tienen para apelar también. Sí, se apela ante la Suprema Corte de Justicia Militar, y si una de las partes no está conforme con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, se puede ir en apelación ante la Sala Penal. De la Corte Suprema, la máxima instancia. Qué interesante manejar también lo que es el fuero militar, porque hay algunas similitudes, pero otras no. Si son hechos que se cometen dentro del ámbito militar y que son figuras militares, entonces de momento se tramitan. Y lo que la Fiscalía está haciendo en el ámbito ordinario, después, al final, recién se va a decidir entonces. Si la Fiscalía ataca, su persecución penal es lesión grave en el ámbito civil. Sí. Y al final se va a saber, creo que 15 años más o menos es, entre 10 a 15 años. De 10 años creo que. De 10 años, sí. ¿Y en el fuero militar, la expectativa? La expectativa por lesiones hasta 4 años y por abuso de autoridad hasta 2 años, que implica la baja del servicio. Pero ellos tienen que cumplir primero su pena en la cárcel de Viñascué y después se le da la baja. Después. Bueno, ya está entonces todo aclarado. ¿Algún mensaje para la ciudadanía antes de despedirle a ustedes?
que sí quieran dar respecto a este tema concreto. El mensaje claro es que no vamos a permitir hechos de violencia en los cuarteles, y además de la decisión de introducir todas las modificaciones que hayan que introducir para que estas prácticas sean combatidas desde la educación, en primer lugar. Y en segundo lugar, la represión en caso de que con todo el esfuerzo educativo que se haga, haya nuevamente algún hecho como este, como estos, sean castigados severamente. Y bueno, a las pruebas me remito. En una semana tenemos a tres cadetes presos con prisión preventiva en la cárcel militar de Viñascué. General López, mensaje para los jóvenes que están queriendo ingresar a la Academia Militar. Y mensaje para los jóvenes que están queriendo ingresar a la Academia Militar. Yo soy del pensamiento, del criterio de que uno ya trae por vocación como soldado. Y yo les aliento a que sí se presenten para tratar de ingresar, porque todo esto que nosotros estamos ahora mismo interviniendo, esto va a ser también una buena referencia para ellos, que cosas, eso no se va a permitir, que se va a sancionar a los que cometen eso, y eso también va a ayudar muchísimo a la institución. Yo le invito a los jóvenes que tienen esa vocación de prestar como soldado en las Fuerzas Armadas, les invito a que se presenten para que puedan hacer cumplir su sueño. Por último, el coronel Cabrera, respecto a las garantías procesales para estos jóvenes. Sí, el procesado tiene sus derechos. Está, básicamente, se aplica el artículo 17 de la Constitución Nacional y toda otra garantía. Pero es un poquito diferente a la justicia ordinaria. Es importante que la ciudadanía sepa. Nuestro sistema es un poquito más... No, es que quieren salvarle en el ámbito militar, no, sino que tiene otro proceso. No, mi trabajo como fiscal general es perseguir hasta que sea condenado. Ese es mi trabajo hoy. Ya los abogados de la defensa harán a favor de su defendido. Bueno, les agradecemos muchísimo por estar con nosotros esta noche y poder hablar de manera tan clara, tan simple, para que la ciudadanía pueda entender cuál es la problemática y que se está trabajando en solucionar y en reformar también algunos puntos dentro de la Academia Militar. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.